throttle up. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Les doy la bienvenida nuevamente a su segunda clase en el grupo de dermatocosmiatría. Deseo que hayan tenido un muy buen fin de semana y un buen inicio de semana. Así que estamos ahora, nos acompaña para clases, como ustedes ya saben, una de las, puedo decir que es de las mejores maestras y profesionales con las que he tenido el gusto de trabajar. Así que esta noche nos va a acompañar Norita Ruby, nos va a acompañar esta y la siguiente clase, chicas, así que póngale mucha atención porque Norita es muy didáctica y les va a explicar muy bien todos los temas que ahorita vamos a tratar. Así que hoy nos va a Norita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Lauri, hola, Instituto Internacional, queridos alumnos, muy buenas noches desde Buenos Aires, Argentina. ¿Se escucha bien? Perfecto, Norita, se escucha súper bien. Como les decía, estoy muy feliz como haces con nosotros. Lo sentí y se siente, a pesar de la distancia, el cariño sigue intacto. Así que para mí también. Por eso digo, Norita, tienes que venir a visitarnos. Espero que ya en noviembre nos puedas acompañar nuevamente para el Beauty. Así que estamos muy felices y muy deseosos de que vuelvas acá al país y nos acompañes. Va a ser hermoso el reencuentro de vuelta. Así que muchas gracias. ¿No se puede activar la cámara y el audio? A ver, espérense un momentito, chicas, ¿ya? A ver, chicas, vamos a... Norita, te robo 2 minutitos, ¿ya? Para explicarles unas cosas a las chicas, por favor, ¿sí? A ver, chicas, vamos, en este caso, vamos a iniciar con la clasita, pero los micrófonos en este caso se los voy a apagar para que una vez que Norita termine la presentación, ustedes los pueden hacer lo que es la ronda de preguntas. Aparte de eso, si ustedes quieren hacerle una pregunta a Norita en medio de la clase, pues levantan la mano y les puedo encender el micrófono o pueden ustedes escribir por el chat y yo se le leo a Norita. Esto lo tomo por precaución, chicas, porque hay veces en que ustedes no se dan cuenta que su micrófono está abierto y se interrumpe lo que son las clases, ¿sí? Porque a veces lo interrumpen a Norita, a veces no se dan cuenta que a veces están conversando con otra persona mientras están recibiendo la clase. Entonces, es por eso que en este caso se les va a apagar lo que es su micrófono, ¿sí? La cámara ya les voy a activar, chicas, ¿sí? Ahorita, esa es una de las cosas. Ahora, otra cosa, chicas. Cuando ustedes ingresen a clase, ya cuando estén dentro del aula, ustedes tienen que cambiar, por favor, su nombre y apellido como están ingresando. ¿Por qué? Porque para nosotros es una forma de llevar su registro de asistencias. Si ustedes no ponen su nombre y apellido en su usuario, nosotros no sabemos que están asistiendo a clases, aunque pueden estar en clases, pero no lo sabemos, chicas. Así que, por favor, tienen que entrar con su nombre y apellido, ¿sí? No importa que hay alguna compañerita que me dijo que ingresaba desde dos dispositivos, desde su celular y desde su computadora. Entonces, en un dispositivo le ponen uno, en otro dispositivo le ponen dos, pero necesito saber que están asistiendo a clases. Sí, chicas, ahorita les acabo de encender sus micrófonos un momentito para poder conversar antes de iniciar la clase. Así que, chicas, si tienen alguna duda, ahorita están prendidos sus micrófonos, pueden conversar conmigo si tienen alguna duda de lo que les estoy diciendo en este momento. No, está todo claro. Hola, Marilyn, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Laurita. Salomé, ve, así puedo conversar con ustedes y sé con quién estoy hablando. Si no me ponen el nombre, no sé. Así que, chicas, como les digo, bienvenidas esta noche nuevamente
ahorita ya vamos a comenzar con la clase de Norita. Así que chicas, por favor, si tienen preguntas acerca de la presentación de Norita, escríbanla en el chat y si quieren hablar con ella, pues levantan la manito y en ese momento les enciendo el micrófono, ¿ya? Listo, chicas. Entonces, ahora sí, Norita, muchísimas gracias por haberme dado estos minutitos. ¿Y te parece si iniciamos con la clase? Sí, cómo no. Perfecto. Listo. Entonces, déjame compartir tu presentación. Dame un minutito. Listo. ¿Me avisan si se la ve, Norita? ¿La ves? Se está cargando. A ver. Sí. Ya está. Listo. Entonces empezamos, listo, chicas. Puedes empezar, Norita. Ahora sí. Bueno, buenas noches a todas, a todos. No sé si hay varones. Es un gusto para mí estar con este curso de dermatocosmiatría para el Instituto Internacional. Mi nombre es Nora Rubín, 43 años en la profesión, 61 de edad, pero... la verdad es que este tema a mí me da mucho gusto de transmitirles porque si bien muchas ya saben los tipos de piel, sostengo que después de algunos años en la profesión uno empieza a hacer foco donde radica lo primero que tenemos que hacer en tan poco tiempo cuando recibimos a la paciente. Porque si me equivoco en lo que veo, por conversar o por no estar segura, no va a ir a terminar el tratamiento exacto como yo quiero. Entonces yo les voy a dar mi experiencia, que si lo quieren hacer suya la experiencia, decir cómo yo me doy cuenta enseguida ante qué piel estoy, qué tratamiento elijo. No me molesta que me pregunten, duda de uno es duda de todos, y realmente lo que esté a mi alcance... saben que lo voy a compartir. En realidad necesitamos pocas cosas al principio, pero sobre todo hay algo que no debe faltarme en la cabina, es una lupa o un instrumental. Y hay un examen que vamos a hacer con la ayuda de un instrumental para poder ver mejor. No solamente por nuestra vista, sino porque a simple vista no se ve lo que la lupa da. La próxima, por favor. Para evaluar, nosotros tenemos que tener seguramente, como les dije, una observación, algún tiempo de tenerse a decir la piel y qué voy a usar. Porque no es lo mismo usar lo adecuado que no lo adecuado. Y la experiencia también se basa en usar, por ejemplo, una lupa, que puede ser, o sobre todo que no dé calor en la piel para que no me altere la piel, o hay unos, ahora unas lupas que son como anteojos y que hay una graduación, que cuanto más buena sea la lupa, o más, mejor vamos a ver. También nos sirve todo eso para a veces un buen maquillaje, ¿no? La lupa con iluminación es fundamental. La luz de UD es una luz que es la de las discotecas, que en realidad hace ver fluorescente la superficie cutánea, y uno puede ver dónde está más rugosa, más áspera, más engrosada, pero hay que saber interpretar lo que se ve, porque si no, no es de tanto uso si uno no aprende lo que hay para ver de acuerdo a la fe. El medidor de pH también es importante, porque acuérdense que la piel tiene un pH ligeramente ácido, 5.56 es el pH de la piel, mientras que la del párpado, de ahí que muchas cremas, yo veo la pantalla, ¿ustedes ven la pantalla, chicas? Todas vemos, no sé, ¿tendrá un problema personal su pantalla? Esperemos que, si no, me escucha, que he de explicarlo bien. En el párpado, a veces hay cremas que pican. No es fácil encontrar el contorno de ojos ideal. Dicen que el contorno de ojos, los productos, son como las dietas para
se adelgazó, prueba varias y al final no termina con ninguna. En realidad es difícil el contorno del ojo porque tiene lo mismo que tiene la piel, pero mucho más delgado. Y la conjuntiva es un valor 7. Entonces, cualquier otro pH en ácido. En una línea de pH, acuérdense, 5.5 es, o 6 es la piel, 7 es el neutro, para abajo es más ácido, para arriba de el 7 es alcalino. Entonces, la piel ligeramente ácida. La mejor defensa de la piel es la acidez, no la alcalinidad. La alcalinidad da una piel más acartonada. Si ustedes se lavan con un jabón del Supermaxi, va a limpiarse como limpia las manos, pero no va a limpiar la suciedad de una piel, porque no va a arrastrar en profundidad y la piel va a estar limpia en superficie. Así que el medidor de pH es importante si la piel está equilibrada. ¿Qué pasa cuando la piel está desequilibrada? Lo que hablamos ahora es de la microbiota, porque la microbiota está formado por microorganismos patógenos de los buenos. En realidad, lo importante es que el equilibrio de la piel esté sano, y si está alterada y no, la superficie no está sana, va seguramente a defenderse, no poder defenderse correcto, puede producirse un daño mayor. Entonces, el medidor de pH es importante relativamente, porque el pH puede cambiar de la piel hasta con el agua. Si yo pongo agua y mido el pH, seguramente me va a dar alta hidratación. Realmente lo importante sería tener el medidor de pH y el medidor de hidratación cutánea a las 2 horas de haber colocado un cosmético, a ver si perduró el efecto que hicimos. Si se lo pone todo, hasta el agua, le va a dar perfecto. Pero el tema es si continuó el éxito del tratamiento a las 2 horas. Un efecto cosmético dura en la piel 2 horas. Después, salvo una tecnología especial de larga duración, por ejemplo, los labiales que son long lasting, opacos, que no se van con el roce, son de larga duración. El problema es que cuando ese labial se usa con continuidad, a veces tiene el problema que tintura el labio y después es difícil de sacarlo. La próxima, con el uso de los barbijos, nosotros tratamos de usar esos labiales de larga duración, pero tenemos esa contra que tiñe las mucosas. Yo baso el análisis de la piel sobre 2 métodos, el sintético y el analítico. El sintético me va a decir, ¿la piel es grasa o la piel es seca? Y en la reunión, dice, racionamientos dispersos en una nueva totalidad. O sea, tiene esto más esto más esto, es piel grasa. Esto más esto más esto, es piel seca. Vamos a ver cuáles son esto más esto más esto. La próxima. Tengamos un poco de paciencia porque, así como cuando vemos un partido de fútbol en otro país, tiene un delay, acá también. De paso, hoy que sacamos empatados, Argentina juega con Ecuador. A esta zona yo lo tengo repartido y lo único que espero es que, como ya están clasificados, salimos empatados y listo. Bueno, el método analítico necesita esta experiencia o la calma para saber qué interpretar y se va a estudiar por separado, para luego decir, bueno, la piel, por ejemplo, es una piel de repente distinta la edad que manifiesta con la que tiene la cédula. Porque hay más arrugas, porque hay más manchas, porque está más flácida, porque hay más cicatrices. Bueno, lo que va a contar para este método analítico, que es el que más me gusta a mí, es ver y ver el grado de involución cutánea. Porque hay personas, como dicen ustedes, que comen años y no se dan cuenta, uno, si está acorde a la edad. Lo que todos queremos es vernos mejor cuando vamos a un tratamiento. Pero lo importante
es que uno cumpla años, pero que se note la piel cuidada. Cuando uno hace cirugías estéticas o... miren, cuando nos cortan el pelo vemos que, ¡ay! ¿Qué hicimos con el cerquillo? La fisonomía. No les cuento lo que le sucede a la gente cuando hace cirugías y no se identifica en el espejo. Y con el paso del tiempo, todas queremos vernos igual que cuando teníamos los 10, 17 a lo mejor, pero no es suficiente con una ducha o con una limpieza de cutis. También hay que ayudarlo con un tratamiento adecuado en el hogar, con la expresión que nosotras tenemos frente a la vida, porque problema 2 depende lo que hacemos con los problemas, porque a lo largo de la vida, lo que aparece en el rostro, por ejemplo, es como hemos vivido. Entonces, si estamos muy preocupados, se va a fruncir el ceño, o si lloramos demasiado, ¿qué pasa con los párpados? Se hinchan. Cuando se va el edema, se arrugan. Entonces, hay todo, muchas teorías del envejecimiento que se basa en la inflamación. La actual, lo último que se habla es la inflammation. La inflammation, ya lo decía Perricone hace mucho tiempo, órgano inflamado, órgano envejecido. Entonces, lo que estamos que se rejuvenezca con lo que descongestiona. Entonces es la anti-inflamación, es el anti-inflammation, es el inflammation aging. Es todo un que tiene que ver como para controlar la edad a través del control de la inflamación. Hay que también ver si la piel entonces, no está inflamada, ¿cómo está la textura? Al pasar la mano en la limpieza de cutis, nosotros observamos zonas más gruesas, que puede ser el centro facial, más ásperas. ¿Cómo, cómo se presenta en cuanto a la hidratación? La hidratación le va a dar esa viscosidad a la piel, esa, una hidratación pone más pareja el tono también. ¿Y cómo está de acuerdo a la sequedad? Porque cuando la piel está muy reseca y los párpados, que son secos en todos los tipos de piel y todas las partes del mundo, todo el mundo, el párpado está seco y es el primero que se arruga si hay malos tratos. Malos tratos, por ejemplo, en el acné. Nosotros hacemos tratamientos muy exfoliantes, no nos damos cuenta que vamos hacia el párpado. Y el párpado que no tiene la defensa de la oleosidad que tiene el resto de la piel, va a sufrir y se va a quebrar. Entonces, como mamá, atendemos a nuestros hijos, empezamos a querer cuidarle también los párpados, porque si no llega a los 30 años o 40 años, pasó el acné y le quedaron más arrugas. Entonces, los párpados se aíslan cuando se hace un tratamiento de acné. Aquí tenemos un corte de piel donde vemos que la epidermis ocupa una capa muy delgada en la segunda capa que está anclada, que es la dermis, que contiene todas las fibras de sostén de la piel, que son el colágeno, la elastina, donde está el folículo sebáceo que se invagina y se mete dentro de la dermis, pero es borde de epidermis adentro de la dermis y que tiene adosado una glándula importante, que es la glándula sebácea. Entonces, invaginación está en la segunda capa, que es la dermis. Entonces, la primera es la epidermis, que es el contacto con el exterior, y en general es traslúcida, pero todo lo que viene debajo se va compactando de tal manera que se hace una unión dermoepidérmica muy interesante, que dura joven hasta...
La menopausia, este anclaje se empieza, que es como rugoso, se empieza a alisar, y se empieza a despegar y se afloja el tejido, y en vez de estar como antes muy compacto, se empieza a hacer flácido, y por eso aparece la flacidez facial. De ahí que también sepamos que la permeabilidad cutánea es semipermeable, por lo cual no todo es fácil de que penetre, si no estaríamos intoxicados, por lo cual nosotros para la penetración, buenos masajes, una buena renovación como puede ser un peeling, si no, no va a entrar el producto. Y por eso hay tanta aparatología con la intención de inducción. Y por suerte no es tan fácil, porque si no, yo les digo, estaríamos y llega al torrente sanguíneo todo lo que nosotros echamos a la piel. Ahora, en la epidermis es importante que no se agreda demasiado, porque en su capa más profunda tiene interesante, que son los melanocitos, que son los las células que brindan el pigmento para que se oscurezca y se broncee la piel. En esa capa basal, que se le llama, que están los melanocitos, sepan que hay una relación con el oscurecimiento de la piel de acuerdo a un estímulo, que no solamente es externo, el sol nos broncea, pero este melanocito actúa por estímulo hormonal también. Entonces, cuando hay estímulos, cambios hormonales, o en el embarazo, que es típico, el cloasma o melasma, o el cambio de coloración en las mejillas de hormonal, es porque esta célula, digamos, del pigmento, es de origen neural. Acuérdense que la piel y el sistema nervioso tienen el mismo origen embrionario del ectodermo, cuando se forma el bebé a los 4 meses. Entonces está tan ligado que estamos bien, no hace falta ni peinarnos. Estamos mal, pelo y uñas son también anexos cutáneos. Y esto hace que la pigmentación esté tan relacionado con un estímulo nervioso. Es como si una persona está nerviosa y la pone más nerviosa. Bueno, el melanocito es de origen nervioso. Entonces uno, si lo provoca con una abrasión o con un cambio de hormonas, la piel se pigmenta. En la dermis, que ya vamos a hablar más, tiene todo este complejo vascular y también camino que se llama el líquido intersticial, entre todo ello, que es la matriz extracelular, que es como las alcantarillas de una calle. Si hay agua fresca, funciona y fluye. Y si hay electricidad, esto se condensa, se espesa y no refleja salud la piel. Y la hipodermis es el anclaje de la protección. Cuando somos viejitas, hipodermis está disminuida y tenemos frío, porque en todo el cuerpo hay hipodermis también, porque no alcanza a proteger de los golpes o del calor, regular la temperatura. Entonces, volvemos a la superficie. De acuerdo a la secreción de grasa, se puede determinar el tipo de piel. Puede ser normal, puede ser graso y puede ser seco. Me dirán, ¿puede haber pieles normales? Sí, hay gente que tiene piel normal toda. Pero para mantener la normalidad de la piel, necesita que siempre haya un equilibrio de grasa y de agua sobre la superficie de la piel. La grasa da humedad, suavidad y brillo, pero produce este manto que a los 7 años está equilibrado, que se llama manto hidrolipídico epicutáneo y que protege de bacterias y sequedad. Bueno, la próxima, o sea, que se mantenga piel sana es que no va a haber toxicidad porque protege de las bacterias. Una piel normal o sana produce una adecuada cantidad de grasa para mantener el agua, que
Acuérdense, si ustedes tiran agua en el patio de su casa, se va a evaporar, más si viven en zonas cálidas, como Guayaquil. Pero si ustedes ponen un aceite, cae aceite, además de retirarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Un hidratante no es suficiente para que la piel se mantenga equilibrada, porque se va a evaporar con el aire. En cambio, si ponen agua y algo de lípidos o más oleoso, mantiene la humedad y no se evapora tan fácilmente. Retiene entonces la piel sana o normal, el agua celular para asegurar su propia humedad. La próxima. Aquí vemos la piel grasa, que tiene la particularidad en relación con la piel normal, en esa dermis, cómo está adosada la glándula sebácea. Está de una manera hipertrofiada, agrandada, lo que le va a hacer más sebo. Ese sebo es fluente o fluyente hacia la superficie. Entonces, una piel grasa va a estar más brillante en superficie. Este estímulo, cuando hay en la adolescencia un cambio hormonal, hace producir mayor cantidad de sebo, y es en la adolescencia cuando se produce el acné. Vuelca más contenido de oleosidad dentro del folículo, y ese folículo y esa oleosidad no fluye tan fácilmente, se empieza a detener porque se empieza a espesar, porque hay tanta cantidad que al final termina siendo una hiperqueratosis de retención. Y ahí producen los elementos típicos del acné, porque hay una bacteria que signa la aparición del punto negro o acné, que es el Cutibacterium acnes. Antes se llamaba Protobacterium acnes, ahora es Cutibacterium acnes, es el mismo con otro nombre, que es anaeróbico. ¿Qué es anaeróbico? Que crece donde no hay luz. Por eso el acné se produce del folículo pilosebáceo y no en superficie nada más. En ese folículo es donde sucede el cambio de piel. La próxima. Vamos a ver ahora la piel seca, donde tiene atrofiada, no hipertrofiada, atrofiada la glándula sebácea. Es tan escaso lo que le vuelca a la superficie de la piel que no alcanza a protegerla, y la piel seca entonces no se lubrica, y en vez de estar luminosa, está opaca y se mancha y se arruga. Entonces, lo que no es el sebo adecuado para mantener el equilibrio. La próxima. Acá vamos a ver ahora dos cuadros diferencias que es importante entiendan para que vean que no tenemos que tratar de la manera igual tanto una piel grasa o una piel seca. Porque la piel grasa tiene, como verán, la característica semiológica, un estado. La piel grasa es más gruesa, los orificios pilosebáceos están dilatados. ¿Hay poro dilatado o ostium folicular, así se llama, dilatado? No me van a venir que, no, pero está seca, pero tiene unos poros dilatados así de grandes. Ustedes le ponen una crema grasa y se les ensucia todos los poritos. Entonces, si hay poro dilatado, si es piel grasa, me está diciendo, límpieme con algo que desengrase. Úseme algo que no me dé más brillo. Entonces, limpia, haga extracción de comedones. La secreción de estas pieles grasas
en cuanto a la sudoración y a la oleosidad son abundantes. Entonces la superficie de la piel grasa se va a ver untuosa, húmeda, brillante y es una buena hidratación. Tiene una particularidad, tiende a formar comedones, pero tiene un envejecimiento cutáneo tardío. Las pieles grasas envejecen más tarde. Y tiene una buena tolerancia a la intemperie. La piel seca es lo opuesto. Si la piel grasa estaba con un espesado, esta está disminuido. Acuérdense de los párpados que tiene la, el espesor disminuido. Los orificios pilosebáceos, imperceptibles. No se ve un porito en la piel seca. Cuando uno ve las patas de gallo, ahí no hay ningún poro. La secreción sebácea y sudorípara es escasa. Y hay una mala hidratación porque se le evapora el agua y una tendencia a descamarse, a pelarse, a intolerar el, a la intemperie, se pone el sol más y a los jabones se irrita, en especial a los alcalinos. Y el envejecimiento cutáneo es precoz o prematuro. Por eso una persona de piel seca parece más antes que una piel grasecida. Un caso de piel seca y envejecimiento prematuro, ya que son, van a ser cosmiatras, es la diabetes. La diabetes es el típico caso de una piel extremadamente seca. O sea, como llevado a lo máximo. Entonces, una persona de piel diabética, no de piel de un diabético, no duden, es piel seca. Las características histológicas de la piel grasa es que hay glándulas tróficas y tiene comedones abiertos y cerrados. La piel seca, en cambio, histológicamente, como la epidermis está adelgazada, hay paraqueratosis, engrosamientos con disminución de la acción de las glándulas sebácea y sudorípara. Y vemos elastosis solar, que es típico, como una atrofia de piel, que no responde, la dilatación capilar, la podemos meter en las angiectasias, y la hiperpigmentación de la capa basal. Es más común que se pigmente una piel seca por falta de la protección natural que tiene la piel grasa. ¿Con qué se asocia la piel grasa? Con hipertricosis, que es más pelo en el rostro, por ejemplo, hiperhidrosis, más sudoración, seborrea, que tiene muchos problemas hasta de calvicie por el exceso de grasitud, y engrosamiento de distintas zonas del cuerpo. La piel seca puede manifestar estados ictiosiformes. ¿Y cuáles son los estados ictiosiformes? Ictiosis viene de pez. No sé si escucharon hablar de una patología que es arlequín o que les falta una capa, ahora se me fue el nombre de la patología, la ictiosis. Ictiosis es una patología de un extremo sequedad en todo el cuerpo de escamas. Y hasta tiene tanta sequedad que no puede ni cerrar los párpados por tanta sequedad. Eso es extremada sensación de sequedad de la piel. También puede haber piel seca en talones, en palmas y que se agrieten. Complicaciones habituales. La piel grasa con seborreica, que es esa caspita o pelado en las aletas de la nariz, en el entrecejo, y que uno a veces lo ve pelado y le parece que le falta una crema nutritiva, y resulta ser que lo empeora, porque esto es una irritación seborrea. Funciona mejor con tratamientos antiseborreicos. Puede haber acné papulopustuloso, puede formarse alopecia seborreica, que es la caída del cabello, y quistes en la piel. Complicaciones habituales de las telangiectasias, de la rosácea, la fragilidad capilar, la hiperpigmentación, las indeseables arrugas, que son dinámicas en la, hasta los 20 y pico, y después estáticas en la piel, pliegues,
o dermatitis, dermatosis solar crónica, como les dije, la atrofia cutánea. Complicaciones infrecuentes en la casa, la rosácea papulopustulosa, y en la piel seca, la rosácea infrecuente, el acné microquístico no existe, y la rosácea también en la piel seca es más de telaje que papulopustulosa. La próxima, por favor. Bueno, ya hemos visto los grandes grupos de piel grasa y seca, y van a encontrar muchas veces en la piel mixta características de ambas. Por lo general, la zona T o frente más grasa y seco en otras áreas. ¿Cómo tratar esas pieles? Y bueno, la zona grasa, como lo es grasa, la zona seca, como es una piel seca, o sea que hay que hacer un tratamiento compartido o de dos partes. La próxima. Vamos a recordar un poco qué pasa en las etapas cronológicas con la piel. Y sepamos que si bien entre los 15 y los 20 años hay cambios hormonales importantes, hay aspectos positivos y negativos. Positivos, el brillo natural y sin arrugas. Y negativo, el acné. Entonces son los años que empiezan a complicarse, querés verse mejor y están peor. La próxima. A los 20 años la piel empieza a equilibrarse, ponerse más suave, más tersa, más radiante. Son los mejores años, dicen, para desarrollar hábitos de belleza saludable. La juventud de la piel. Y fundamentalmente en este periodo es ahí donde uno le puede dar una rutina donde incluya la limpieza todas las noches del maquillaje, que es fundamental para que la piel mantenga su juventud, porque el maquillaje tiñe, el maquillaje produce más grasitud. Y es como yo digo, porque hay alquitranes en los cosméticos de los párpados, es como dormir con zapatos. ¿Le gustaría? La próxima. A los 30 años se lentece el metabolismo. Acuérdense que cada 28 días en la piel joven hay células muertas. En cambio, después de los 30 es cada 30 y pico de días y después de los 50 es cada 60 días. Entonces la piel se puede poner más delicada, cárcel, más opaca, y los problemas a partir de los 30 específicos tienen que ver con la flacidez, con las líneas de expresión o con la deshidratación. La próxima. A los 40 años se empiezan a ver los signos de la edad y cómo lo hemos pasado, ¿no? Las líneas de expresión se pronuncian más y se producen las arrugas más marcadas. Si ha cuidado la piel, se va a perder lo que se llama la lozanía, esa luminosidad que uno va teniendo y lo va perdiendo, que es como un resplandor, que no es solo brillo de grasitud, sino que el brillo de juventud, ¿no es cierto? La próxima, se pierde la lozanía, que es donde vienen a buscarlo tanto al gabinete y donde se nos llena más de público, que es en estas edades. La gente quiere llegar a viejo y no parecer. Entonces, a los 50 años se va perdiendo la elasticidad, se van más manchas, más pecas, y también es importante saber que una alimentación adecuada es toda la vida, porque poder mantenerse sano y protegido. La próxima. Y en esta 60, que
hoy es de los 50, que se llama como la edad de plata o los algo así como platers, algo así, pero porque estamos más canosas todas, ¿no? Y en esta etapa, hoy en día, realmente se mantiene tan activo como antes los 50. Y lo importante es la actitud, el estado emocional, el equilibrio, digamos, emocional, el equilibrio, desequilibrio mental, que en realidad todo va de la mano, ¿no es cierto? Y esto es importante porque sabemos que la piel se desluce, pierde la lozanía, se vuelve más pálida, la piel, la flacidez, porque hay más despegue de todas las capas, y las arrugas son más estáticas. Entonces, hay arrugas que son tan profundas que parecen cicatrices. Y esto es lo que la persona es volver el tiempo atrás. No se podrá, a lo mejor, despigmentar totalmente una piel, pero atenuar las manchas, minimizar las arrugas, efectos tensores, relleno con la cosmética actual se puede, y también con los rellenos o los tratamientos mínimamente invasivos que ayudan mucho para mantener esta alejada de la vejez. La próxima. En el embarazo, como yo les digo, pues, el sistema nervioso en el cuarto mes y la piel, hay niveles hormonales que dan cambios en la piel y, digamos, molesta a que lo llevan, que es uno de los mejores estados del embarazo. Las uñas se ponen más quebradizas, hay más erupciones, hay más edemas, hay más papilomas cutáneos, arañas vasculares, estrías, porque hay un cambio de crecimiento o de peso grande. Existe la línea oscura del abdomen, la línea alba, ¿no? Las piernas manchadas, azuladas, el rostro, las areolas más oscuras, la piel más brillante. ¿Qué se puede hacer? Es poco en el embarazo. Es mantener alejada o protegida del sol para que no se manche tanto y no hacer ni exfoliaciones ni peelings durante el embarazo. Con el estímulo hormonal podría reaccionar y pigmentarse más. La próxima. Y la piel del neonato, del recién nacido, es frágil y madura a los 8 o 9 años. Es frágil, es sensible, es fina, de pH neutro, no es tido, y es lábil a microorganismos patógenos, que tiene mecanismos de defensa deficientes, porque tiene deficiente la película hidrolipídica que está equilibrada a los 8 o 9 años. La próxima. Voy a ir llamando a mi clienta para decirle que baje porque está en un piso más arriba. Así. Ah, tocó timbre. Me esperan un segundito que le abro la puerta. Entonces, higiene diaria con jabones suaves, no necesitan nada de perfumes en la piel, sí puede ser en la ropa. Shampoo que no irrite los ojos, o los de bebés no irritan. Lamentablemente, los pobres conejos que resisten el testeo de los shampoos sufren mucho más que nosotros. Cremas antisolares, tipo pantalla, no necesita solo un bebé. Y higiene de la ropa con jabones poco agresivos y de fácil enjuague. La próxima. Creo que es la última. Sí, justo. Bueno, les ¿hay alguna pregunta? Porque vamos a pasar a la práctica.
Narita. Sí. Muchísimas gracias, Narita. A ver, chicas, ahorita les voy a aprender ya lo que son sus micrófonos y si tienen alguna duda, se la pueden preguntar a Narita directamente acerca de la clase de hoy. Esta clase fue mucho más, un poquito más específica a los temas del repaso rápido que les llegó la semana pasada. Así que, chicas, si tienen alguna consulta, pues la pueden hacer a Narita o si gustan también pueden escribir en los chats para que se las pueda leer a Narita. Así que están sus micrófonos encendidos, chicas. Y también me olvidé de decirles que preguntas seguro que me podrían hacer. ¿Puede una piel que no sea, que sea grasa o que sea seca, equilibrarse o una patología equilibrar y volverse a la piel normal? Sí, pero ahí tiene que ser una mucha constancia en el uso, en el hogar y el producto adecuado, porque puede cambiar con facilidad. Y en la menopausia cambia tanto que puede volverse seca una piel totalmente, ¿no? Y el fototipo del cual no hablamos, pero todas saben que somos todos iguales a los ojos de Dios, pero hay muchos colores en la piel. Y las que tenemos fototipos bajos, tenemos mucha predisposición a tener problemas con el sol. Pero no hay que desestimar que las pieles más oscuras, mestizas, el fototipo 3, 4, o sea, 6, también tienen problemas con el sol porque son sensibles. A lo que la gente a veces cree que las pieles oscuras son más resistentes, resulta ser que tienen mucho más problemas con los peelings, con las decoloraciones y con el tono parejo de la piel, inclusive con el agua caliente. Entonces sepan que piel sensible es sinónimo de personalidad o persona sensible. Muchas gracias, Marita. Y a veces a las pieles oscuras le va mucho más la exfoliación que un ácido. Narita, tenemos, levantaron la manito, así que Mayra Delgado alzó la manito. Mayra, ¿puedes tener tu micrófono, por favor, para que puedas conversar con Narita? Buenas noches, Narita. Hola, Mayra. El medidor de pH, ¿cuál es ese medidor de pH? Porque yo tengo son las tiras, ¿eso serviría para la piel? No, es un electrodo, de un aparato que mide el pH y lo da en lo lees en una parte del aparato. Es un aparato medidor de pH e hidratación. Esos que vos tenés las tiritas es para las soluciones, para saber en qué pH está el ácido o el producto. Que pH 3.5 un ácido es renovador, pero no es un gran exfoliante. Y un pH 4 de un producto, para algunos puede ser levemente exfoliante y para muchos ya es un hidratante. O sea, en 4.5 ya estamos en presencia de un producto hidratante. Otra pregunta, Laurita. Usted dijo que cuando tienen acné hay que dejar aislados los párpados. Esta parte no la entendí bien. Los párpados siempre es más seco. Es como un tipo de piel seco. Mientras que la nariz puede ser grasa, los párpados son secos. Entonces, cuando yo trabajo un acné y hago tratamientos abrasivos, si yo hago mucho abrasivo también en los párpados y compenso con lo que necesita una piel seca, que es agua y lípidos, se me va a arruinar, se me va a arrugar. Entonces, cuando estoy tratando un acné, no haga abrasiones a los párpados y use mejor cremas para contorno de ojos. Muchas gracias, Laurita. De nada. Narita, Laurita, tenemos otra. Otra manito. Perdón, chicas. Marilyn. Otra manito levantada. Marilyn. Ok. Le iba a preguntar a Narita, por ejemplo, usted nos clasificó en piel grasa, seca y la mixta.
¿La grasa siempre le falta lípido y agua o solo, o qué es lo que le falta? Porque, por ejemplo, saben clasificarle en grasa, piel grasa deshidratada o piel grasa alípica. ¿Sí me entiende? La piel, sí, pero la piel grasa siempre le sobra grasa. Lo que le falta muchas veces es, a veces porque está bastante equilibrada en agua, pero cuando dicen grasa deshidratada es porque fue tanto un tratamiento abrasivo que le falta la hidratación. Y alípica es sin grasa. Habrá que ver cómo veo la piel. Si yo veo poros dilatados, cuidado, que si le pongo algo oleoso porque dicen es alípica, le va a producir más oleosidad. Entonces depende. Por ejemplo, que a veces necesita, sí, porque el tratamiento fue tan agresivo que necesita el equilibrio de vuelta de la emulsión epicutánea de agua y lípidos. Pero depende cómo esté la piel. Porque no le puedo decir si hay poros dilatados que cuando le ponga la parte oleosa le vuelva a brotar más oleosidad. Ok. A veces a la piel grasa no hay que ponerle nada. Está tan equilibrada. Si yo voy a usar un maquillaje, no pongan nada a esa piel grasa porque le va a brillar automáticamente. ¿Y qué recomienda como para matificar una piel grasa? Hay matificantes, pero si no los tienen, simplemente no poniéndole nada o poniendo una solución hidroalcohólica. Okay. Astringente. O hacer una limpieza antes de colocar el maquillaje, que quede bien seca la piel con el producto que controla la grasitud, que pueden ser sustancias como el ácido salicílico, pueden ser el tea tree oil, que sirve para el acné también, pueden ser los astringentes, los cítricos, la naranja, el limón. ¿Y un mandel cítrico no es regulador? Sí, el mandélico es menos irritante que el ácido salicílico, es menos desengrasante que el ácido salicílico, pero es bactericida, antibacteriano, y es blanqueador, y es de la piel grasa, la controla también, es para la piel grasa, para todo tipo de piel. ¿Y las pieles sensibles en qué línea entrarían? Porque hay pieles sensibles. La piel sensible, muy buena tu pregunta, Marilyn. La piel sensible es un estado de piel, no es un tipo de piel. Puede ser sensible la piel seca, puede ser sensible la piel grasa. Hay que ver bien si es graso o seco, hay que ver bien si tengo poro dilatado. Tengo poro dilatado, no le pongan nada graso. Pero tengo poro dilatado, tengo las mejillas muy coloradas, cuidado con las abrasiones y los peeling, porque va a terminar produciendo una rosácea. Ok, gracias, Norita. Muchas gracias, Norita. Ahora tenemos la pregunta de Ivonne Egues, que estaba levantando su manito desde hace rato. Ivonne, ¿puedes prender tu micrófono para que puedas conversar? Ahí está. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, Norita. Yo tenía la pregunta, usted nos habló que en el embarazo hay todo esto de cambio hormonal, entonces sabemos que esto se mantiene incluso hasta después de la lactancia. ¿Cuánto tiempo deberíamos nosotros esperar para que poder hacer un tratamiento facial? Tipo peeling, por ejemplo, para que no se manche más. Cualquier tratamiento pueden hacer facial de tipo hidratante, descongestivo, en una piel de una embarazada. Pero si quieren hacer un peeling, tienen que esperar después de la lactancia, porque cuando uno está dando de mamar, igual siguen funcionando las hormonas. Entonces se me va más. Para despigmentar tienen que esperar, dejar de darle de mamar y en un mes, al mes poder citarlas. Ok, muchas gracias. Mientras tanto, protector solar. Listo. De nada. Norita, te voy a leer ahora unas preguntas que tenemos en el chat, ¿ya? A ver, Alison sí. Maldonado pregunta, Norita, ¿desde qué edad es recomendable que un bebé use protector solar? Buena pregunta. Hay protectores solares para bebés que no son ni perfumados y no son tóxicos y no son irritantes para su piel.
pero lo primero que al bebé no hay que exponerlo al sol, pero a los pocos meses, yo le diría que uno lo saca más al bebé, lo importante es protección de las zonas que más tienen problemas, desde la las mejillas, los hombros, las espaldas, que siempre juegan y están con problemas en la espalda, todo lo que sea más expuesto, ¿no es cierto? Las manitos, sí. Pero las mejillas que son polarizadas, hay que protegerlas, porque no solamente el sol, sino el viento, sucede que los bebés se congestionan las mejillas. Muchas gracias, Norita. Otra pregunta de Doris Velázquez. ¿Cómo se debe cuidar el área de los ojos? Y ahora lo vamos a ver en la práctica, porque una piel seca es fundamental. El tema del área ocular lo vamos a hacer ahora en un tratamiento donde, si ya está instalado una pigmentación, como es el párpado, la ojera o el párpado superior, tengo que usar despigmentantes de los ácidos más suaves, el lactobiónico, la gluconolactona, el tranexámico. Zonas los caolines, las máscaras caolínicas, pueden usarse, pero después tienen la precaución de equilibrar la hidratación, el antiarrugas, los efectos símil botox, que tienen ciertos péptidos. Los péptidos son los mejores para los párpados, para alejar del envejecimiento. Entonces, el argirelín, el leufacil, el IMAE, todos son sustancias que efecto tensor, pero los antioxidantes, que también son aclarantes, son buenos para utilizarlo. Y una de las sustancias últimas que tanto se habló, pero tiene una gran capacidad de hidratar, es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico no es un ácido, es una solución que tiene una particularidad que de bajo peso molecular o de alto peso molecular, la diferencia es que el de alto molecular va a quedar más en superficie, los de bajo más van a penetrar más, pero el ácido hialurónico es ideal también. Muchas gracias, Norita. Había alguien que estaba levantando la manita, chicas. ¿Puedes prender tu micrófono? Victoria, ahí estás. ¿Puedes prender tu micrófono, Victoria? Sí, gracias. Norita, ¿cuáles serían los productos más recomendables para cuidado de párpados en una piel rosácea? Bueno, la rosácea tiene una situación que a veces comienza en los párpados, en los ojos, antes que en el resto del rostro. Entonces hay problemas de blefaritis o conjuntivitis, y eso complica un poco el cuidado. Tenemos que tener extremos de la conjuntiva ocular, ¿no es cierto? De la mucosa ocular. Entonces, los sueros para los ojos que hay para los son generalmente muy equilibrantes para la ocular y no irritan. Esos mismos, cuando tiene rosácea, pueden aplicarse alrededor del párpado. Es una solución porque ya está preparado el pH adecuado para el ojo y no irrita. Eso, por ejemplo. Pero todo lo que sea a base de tuleno, de árnica o de aloe o de manzanilla, son buenos para desinflamar, que le va bien toda la rosácea. Pero para el párpado, no solamente es un hidratante, que necesitan tener algún vehículo un poquito de efecto anti-age, que lo dan los péptidos, que son ideales, no sé, los antioxidantes o los péptidos. Antioxidantes conocemos mucho, los polifenoles de uva, coenzima Q10, vitamina, que también es bueno para la piel seca. Todo lo que va para la piel seca le va al párpado, pero cuidado que la mucosa ocular, en un caso de rosácea, puede estar comprometida con unas fimas que son rojeces de la rosácea. Entonces hay que tener cuidado de no irritar con sustancias que le compliquen su visión. Gracias. Muchas veces los bañitos, los paños,
vinos de manzanilla tibios ayudan a mantener esa zona en equilibrio. Muchísimas gracias, Norita. Ahora está levantada la manita de Jenny Reyes. Jenny, ¿puedes encender tu micrófono? Sí, buenas noches, Norita. Una consulta. Con respecto al tema de la molécula del ácido hialurónico, usted indicaba, no sé si escuché mal, que cuando es alto el porcentaje penetra como de manera superficial y cuando es bajo el porcentaje penetra más profundamente. ¿Eso es en todos los principios activos no o solo en el ácido hialurónico? No es en el porcentaje, es en el peso molecular de... hay dos tipos de hialurónico. Entonces, cuando van a ver que es un alto o bajo, de acuerdo al hialurónico específicamente, que no es por el porcentaje, sino es la, lo indica el laboratorio. Ya, pero solo esto es en el ácido hialurónico. Solo el ácido hialurónico. Igual en los peelings, sepan que uno puede hacer una... el glicólico tiene una molécula que entra más profunda y rápido, ¿no es cierto? Y por eso a veces se irrita más. Los de bajo pH o de un ingrediente que tiene una concentración más baja puede ir primero y una concentración más alta va después. Pero el pH más bajo es más irritante y el más alto es más suavizante. Entonces, el pH más alto va primero, el pH más bajo va después. No sé si les hice una ensalada, pero... Sí, yo sí les hice el resto. Sí. O sea, en Pili ya vamos a ver específicamente todo eso. Muchísimas gracias, Norita. A ver, tengo una preguntita más, dos preguntitas más en el chat y podemos conversar con la... parte de la práctica que estás preparando para esta noche, Narita. A ver, Lidia te pregunta, ¿cuál es el tratamiento adecuado para melasma? Lo van a ver, pero el tratamiento en una piel seca se puede manchar, sepan que una cosa es exfoliar, otra cosa es despigmentar. La piel se mancha muy fácilmente y se blanquea muy difícilmente. Lo importante es protección solar siempre, hasta con esas luces. Y sí, por eso. Sí. Y sí, lo ideal es el mandélico es uno, el como ácido. El tranexámico es otro despigmentante interesante. Y si estoy haciendo un blanqueamiento en la camilla, sepan que en la casa siguen tienen que para usar en un pH más alto una crema que despigmente, mandélico, glicólico, en una crema que se coloquen todas las noches. Y les vaya ayudando al tratamiento de ustedes. Y ustedes tienen que hacerlas venir por lo menos veces a 6 veces porque no se blanquean una sola vez. Y lo que hay que utilizar es más tiempo, más acción. Más bajo el pH, menos irritación. Entonces depende lo que tengan para usar, pero hay que usar con una continuidad. Y local, si la mancha está aquí, solo aquí, para que vaya teniendo una diferencia y después se empareje todo el rostro, ¿no? Pero los pigmentantes más comunes son los ácidos, como el mandélico, el tranexámico. Todo peeling tiene un efecto blanqueador, pero mucho la hidroquinona ya no se utiliza porque tiene un efecto de rebote muy complicado y se mancha mucho más rápido. El retinol es vitamina A y el retinoico es el ácido que ustedes saben que es para despigmentar. Entonces hay hoy en día el blend o en un mismo ácido distintos para que inhiban la producción de melanina, la tirosinasa, la enzima que produce la acción, teocógico, el fítico, que ayudan a ir más profundo. Entonces, lo bueno es tal vez tener un poco de todo, ¿no? Para darle con toda la batería para poder aflojar la mancha. Pero no desde la
pigmentar que pelar, porque si yo pelo y se me irrito, se me vuelve a pigmentar. La vitamina C es un gran aliado para la pigmentación, ¿eh? Sí, es muy, eso es. Y la hidratación, perdón. Sí, yo me voy acordando mientras me voy vistiendo. La pigmentación también ayuda mucho a cuando la piel está muy hidratada, está más protegida, se despigmenta más rápido. O sea, compensar no solamente con el peeling, sino con el equilibrio de la microbiota cutánea. ¿Sí? Muchísimas gracias, Norita. Perfecta tu explicación. Ahora, de tengo, nada, gracias a usted. Tengo muchas preguntas. Vamos a ir evacuando mientras hago el tratamiento. ¿Te parece, Norita? Tengo dos manitos levantadas y una pregunta en chat. ¿Te parece si contestamos las dos preguntas que están levantadas, que son de Doris Velázquez, Victoria Andrade? Claro, y la pregunta me del encanta, chat, porque. Y luego vamos a la práctica. Yo sufro mucho cuando no participa el laboratorio, porque yo siento dije todo lo que ya saben y los aburrí, o podemos interactuar y uno no se queda con nada y puede dar más. Entonces, eso es importante, que puedan participar. La duda de uno es duda de todos generalmente. Entonces, se soluciona con lo que dice la otra persona. A ver, ahora sí, vamos. Doris Velázquez, prende tu micrófono, por favor. Hola, hola, buenas noches para todos. Hola, Doris. Hola, mi Doris. Hola, Norita. En mi caso, quería preguntarle porque resulta que mi familia, por parte de mi padre, ha sufrido de cáncer. Entonces, por lo menos, tanto una hermana como yo ya estamos empezando a tener problemas de manchitas. Está muy mínima, tratamos de usar doble pantalla solar. Y sí, los pies, pero entonces en esas pieles como las de nosotros, ¿qué ácido se podrían recomendar? O sea, sí hay dos manchas que son de cuidado, pero las demás son como de sol, no sé, pero entonces, por lo menos en esos casos, ¿qué cuidados se podrían tener en esas pieles? Miren, para no tener problema, los peelings de lactobiónico son los más, el láctico es muy humectante, las combinaciones, el tranexámico son los menos irritantes. Cuanto menos irrite, mejor. Entonces, desde gluconolactona, lactobiónico, tranexámico, el lactobiónico es el más antioxidante. Todos los que son polihidroxiácidos que no van a irritar tanto, no van a tener tanto problema. Con el lactobiónico, yo lo uso casi a diario, el lactobiónico. No tiene mayor problema y aclara. Pero sí, en la noche algo para que también se le blanque y durante el día un antioxidante, porque los antioxidantes son aclarantes. No se olviden, la naranja, el limón, que son antioxidantes. La vitamina C es aclarante. Úsenla de día y de noche usen pigmentante. El protector solar arriba del producto antioxidante de la mañana. Muy interesante, Norita. Muchísimas gracias. Ahora, Victoria Andrade. Victoria, ¿tu microfonito? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Ya, sí. Norita, en el caso de las personas que están en la premenopausia y ya empiezan con los calores, cuando a veces el rostro se enciende y transpira mucho, ¿es factible iniciar un tratamiento despigmentante o es preferible esperar un tiempo hasta que pasen todos estos síntomas o disminuyan? ¿En qué grado podría ser más aceptable hacer un tratamiento despigmentante? Bueno, en la menopausia puede irse los bochornos o calores o sofocos al año. Puede durar más. Hoy atendí una paciente de 70 años que me dijo que a ella nunca se le fueron los calores.
Entonces, si es así, no podríamos trabajar nunca con una despigmentación. Entonces, necesita la piel de la menopausia frescura y como se alteró también la parte hormonal, por eso se pigmenta más. Y el calor, como cuando cocinamos nos manchamos más, el calor pone la piel más sensible y la piel sensible puede mancharse más. Entonces, lo ideal es usar como todo lo que estamos diciendo, suave, no muy agresivo, los ácidos que le van a ayudar a mantener su piel igual en equilibrio. El tranexámico también. Hay unos nuevos ácidos de algas que tengo que estudiar bien en qué pH están o si irritan no, o no, que puede llegar a ser también interesante porque son reconstituyentes de las algas de marinas que tienen tan oligoelementos. Entonces, podría usarse tal vez alguno de esos ácidos. Sí. Gracias, María. Lo que está pidiendo es refrescame. Entonces, si yo uso un ácido, también lo voy a refrescar. Si tengo miedo de usar un peeling porque se va a congestionar más, hagan una descongestión antes para que la piel amanezca, digamos, fresca antes de usar el ácido. Muchísimas gracias, Norita. Y la última pregunta que le tenemos acá por el chat es de Brenda Sepúlvado, que te pregunta, ¿cómo el peso molecular de un producto? Lo declara el laboratorio, sobre todo en el hialurónico, los demás no. Lo que declara el laboratorio, el INSI, que es el método de saber cómo es la fórmula, el ingrediente, pero en el ácido declaran el pH del producto, sí, se declara. Sí, muchísimas se declara gracias, Dorita. No, sí, a ver, ¿qué más dice? Espérame. A ver, dice Brenda, toda la información estará disponible por escrito para el estudio y referencia. A ver, chicas, en este caso, en la plataforma va a estar disponible el video que estamos haciendo ahorita y lo que es la presentación de PowerPoint de Norita. Ahorita, con todo lo que están conversando, se están adelantando un poquito clases, porque después ustedes mismos en el pensum tienen todo lo que es alfa, beta y polihidroxiácidos. Entonces, ahí les van explicando las bondades de cada uno de los ácidos y para qué sirven, ¿sí? Entonces, en la plataforma ustedes van a poder revisar, como les digo, la clase completa. Estamos ahorita en Zoom y aparte de eso, los respaldos que Norita nos va a pasar, que son en PDF. ¿Listo? Lista, Norita, estamos listos para lo que es tu práctica. Sí, no sé si les tienes que decir que agranden la imagen. A ver, chicas, si no la pueden ver en grande la imagen de Norita, yo la veo perfecta, tienen que ponerle en la parte superior donde dice vista del hablante para que se le vaya a toda la pantalla, chicas. ¿Vamos bien ahí? Te veo perfecta, Norita. Chicas, ¿están viéndole bien? Yo me puse una máscara, por ahí se escucha distinta la voz, sí, pero es como el barbijo, como la mascarilla, para no trabajar sobre la persona, ¿sí? Lo más importante hoy en día es también los guantes son importantes, pero lo que más importa es la parte respiratoria. Bueno, vamos a comenzar en una piel seca. Tratamientos, porque la ventaja de la piel seca es que lo que necesita es qué le pongo, con qué mejoro la piel. La piel grasa es con qué le saco. Entonces no hay tanto que poner, sino que sacar. En esta piel, más necesito es que penetre lo que le voy a colocar.
Entonces, ¿qué tengo en una piel seca? Una mirada de cerca me hace ver más arrugas. Ustedes ven, la piel seca sufrió la aparición de arrugas en el cuello, en el labio. Acá no se llega a ver, pero las arrugas del labio superior. Puede haber más manchas diversas, sensibilidad, incluso el barbijo puede darles un roce en la zona del mentón y la nariz también, que le puede hasta lastimar, porque está más desprovista, porque la capa córnea está más, es como un papel. Entonces, desde la limpieza que voy a hacer en el gabinete, va a tener que ser una limpieza humectante. Yo tengo últimamente un modelo que es la doble limpieza coreana. Tiene que ver con una loción de tipo oleosa y retirado con una espuma, tal vez antioxidante podría ser. Entonces no se deshidrata tanto la piel. Lo que voy a emplear entonces es un aceite de vegetal. Con la intención de hacer un masaje de maquillante. Acuérdense que yo trabajo con música, por si no, no me escucharían. Música de spa, relajante. Las hay en Google por 3 horas, ideales. Este de maquillado, acuérdense que no tengo termina en el sino que sigue al cuello y al escote, ¿sí? La piel se puede poner más flácida, por lo cual le va a necesitar más tensores del efecto peptídico. Entonces, un demaquillante con un aceite de lente, y en vez de retirarlo, lo que uso a continuación es una espuma que puede tener ácido cítrico, que puede tener probióticos, que puede tener mandelic, que puede tener alfa hidroxiácidos. Y que me ayuda a fusionarse con la primer capa, que es oleosa. Entonces, esta capa jabonosa va a fusionarse con la oleosa, arrastrando de esta manera muy fácilmente para hacer una limpieza profunda. Para completar la higiene, podríamos hacer un peeling enzimático, que es como un pre-peeling, que va a tener la particularidad de ser ideal para las pieles sensibles. Y el peeling propiamente dicho podría ser el de, como les dije, o el mandélico, o el lactobiónico, o uno que yo uso mucho, que contiene mandélico, lactobiónico, vitamina C juntas. Puede ser una opción. Para completar el retiro de todo este producto, la tonificación, podría ser de un suavizante, un hidratante, un hialurónico, un refrescante, cualquiera de ellas que sea antiestrés. Un secreto, 2 chuchus en cada lado, porque si yo hago uno así nada más, no se va a hidratar, no le va a llegar a la piel. 2 en la frente, 2 en la mejilla. Escote, 2 en la otra mejilla, y así estoy segura
y también en el algodón que se humedeció la piel. Termino de retirar esta limpieza y la voy a enjuagar. ¿Por qué lo voy a enjuagar? Porque quiero que esté bien de todo para recibir la tarea de peeling. Seco la piel que no esté mojada y voy a preparar entonces un pre-peeling con peeling enzimático que tiene papaya, que tiene bromelia. Hoy todo es enzimas. Las enzimas tienen la particularidad de no irritar, de renovar, de blanquear, de equilibrar la microbiota. Puede haber peelings enzimáticos en polvos, en geles, en máscaras. Hay distintas presentaciones. La particularidad es que no irrita, renueva, limpia profundamente, sin descamar. Es como una limpieza profunda. La piel seca necesita limpiar, pero que no se irrite. ¿Podría usarse este peeling enzimático? ¿Saben dónde? En párpados. Lo dejo actuar de 5 a 10 minutos. Se va a secar como si fuese una mascarilla. Y me voy a preparar un envase de vidrio, un peeling del tipo que les dije, juntos mandélico, lactobiónico, vitamínico, que también los hay con otro tipo de ácidos unidos. Saco lo que necesito porque si saco de más no lo creo. Y en los últimos minutos del peeling enzimático, los remuevo con movimientos circulares para una penetración y una mayor contactación con su piel. Retiro el excedente. Y me voy a cerciorar que la... para nuevamente continuar con el peeling indicado para esta piel.
Ahora sí, en un pH 3.5 del ácido, no me va a dar mayor problema. Pero comienzo, acuérdense, por las partes más duras primero, más resistentes. Frente. Mentón. Labio superior. Surcos. Y laterales del rostro. Y voy a preparar uno para los párpados que voy a aplicar con un hisopo. Es el ácido lactobiónico. Siempre que el ácido sea un poco viscoso, es más manejable que uno líquido del todo para que no chorree en el rostro donde no queremos. ¿Dónde lo voy a colocar? En párpado superior y en párpado inferior. No toco el rabito del ojo, no toco la zona de boqueras. No te molesta nada, ¿no? Párpado superior, párpado inferior. Y el párpado superior pueden llevarlo, si usan, hacen solo los párpados, lo pueden llevar, vieron que yo hice para el tratamiento general, uno que era más de lactobiónico, mandélico y vitamina C. Pero si usan solamente los párpados, eso que hacen en los párpados los pueden llevar hacia la frente. Como yo hice hacia la frente con el otro producto, sigo con el otro producto. Pero vayan hacia arriba, como si fuese un abanico, un antifaz. Cuando hagan el de párpado, llévenlo hacia arriba. ¿Cuánto tiempo lo voy a dejar? Más o menos 7 minutos. Y una manera de actuar con estos 2.5 de pH es tal vez diluirlo, ya no es neutralizarlo, sino, digamos, o retirarlo o diluir con una, por ejemplo, un ácido hialurónico, que es hidratante, o con un descongestivo, o con la crema que quieran. El ácido hialurónico es uno de los más aconsejados. Mira, ¿no lo enjuaga? No, no lo voy a enjuagar. Voy a colocar ácido hialurónico acá en un recipiente. Voy a aprovechar para donde sé que no le va a entrar en los ojos. ¿Sí? Y ácido hialurónico, todo con la intención de recuperar esta piel.
Norita, te hago una consulta. ¿Sí? Ya. María Fajardo te pregunta, ¿solo se aplicó en el párpado superior y contorno? Contorno de ojos, apliqué el párpado superior y párpado inferior, el ácido lactobiónico. Y en el resto, uno más complejo, que tiene lactobiónico, mandélico y vitamina C. Sí. Y para rehidratar. Sí. Sí, lo que me parece que te pregunta es si solamente el lactobiónico lo aplicaste en el párpado superior y contorno, ¿no es cierto? ¿No lo aplicaste en el rabito del ojo? O sea, ¿solamente en esos sectores lo aplicaste? No. Claro. Párpado superior y párpado inferior. No en el rabito del ojo. Para que moleste los ojos. Gracias, Norita. Brenda Sepúlvedo te pregunta, ¿afecta el ácido en los párpados si el cliente tiene trabajadas las cejas de micropigmentación? No le toco las cejas por eso de la micropigmentación, si la tiene hecho, no. Norita, ¿y esa sinergia de ácidos que hizo, qué efecto tiene? ¿Hidratante, blanqueante? No sé qué efecto tiene esa combinación. Sí, analicemos todos. Si tiene lactobiónico, es antioxidante, es hidratante, es blanqueador. Mandélico, es bactericida, es blanqueador. Y vitamina C, antioxidante, blanqueador. O sea, todo es para equilibrar, rejuvenecer, blanquear. Porque tengo manchas, porque tengo arrugas, porque necesito, darle juventud y luz. Lo da el lactobiónico, lo da el mandélico y lo da la vitamina C. ¿Y eso se puede hacer en una primera sesión? ¿No sería recomendable hacer primero una hidratación y después hacer las otras cosas? Mira, Marilyn, cuando el pH es 3.5, es exfoliante. Es un renovador suave. Y la persona, ahora a la piel seca le voy a reparar la hidratación. Pero si yo no abro un poco el camino, no penetra. Ok, Norita, gracias. Voy a utilizar bastante de lo que es hialurónico, bastante de lo que es vitamina C para una piel seca, ¿no es cierto? Había una pregunta, ¿me la lees, por favor? Sí, Norita. María Fajardo te pregunta, ¿cada cuánto debo hacer este tipo de tratamiento? Y lo ideal es que hagan un combo, o sea que esto, el masaje, la renovación, no se lo puede hacer la paciente. Entonces, pueden ustedes recomendarle un tratamiento para su casa, pero que por lo menos venga una vez cada 28 días, o sea, una vez por mes. Yo voy mejor cuando la persona viene cada 15 días. Aprendan a hacer un masaje tan agradable que ellas no se la pueden hacer en la casa y que sientan la diferencia cuando viene, cómo se siente. ¿Sí? Los masajes hoy en día no son tan agresivos como antes, porque lo que tenemos que dar es placer, equilibrio, bienestar, relax. Y como les dije, para la flacidez de esta piel, necesito usar sustancias tensoras, ginelina, el eufacil, o el dimae, o algún péptido para ayudar a su flacidez. Tengo una ideal para la paciente.
no la estoy encontrando. Y cuando yo empiezo un masaje, no me desconecto, por eso apoyo mi brazo en la frente de ella. Recupero bien, bien en cuanto a su antioxidación, antiglicación. Acuérdense que uno de los problemas también es la glicación, el envejecimiento, que es el exceso de azúcar en sangre. Recuerden relajar mucho la nuca, que relaja toda la expresión del rostro, el contorno de los ojos, que relaja todo el cuerpo. Y por último, una máscara, puede ser caolínica, con crema, porque el caolín es tensión, una máscara de efecto tensor también es recomendable. Y las máscaras hoy duran menos tiempo colocadas porque a veces son muy, los primeros minutos son los efectivos para la función. Voy a mezclar una tensora y voy a poner un gel descongestivo en su nariz más sensible. Saben que todo lo que sea antiestrés es recomendable para refrescar los rostros, sobre todo hoy en día. No se olviden, los párpados de cubrirlos con una loción de tipo rehidratante, descongestivo, que va a ayudar en un mayor relax. Acuérdense que todo lo hidratante también es descongestivo. Si no tienen los antifaces, que yo uso mucho a la hora de producir oscuridad y peso, pueden usarlo con la toallita de ustedes mismos para cubrirlo. ¿Hay alguna pregunta que no leí? Sí, Norita, estaba esperando a que termine ese procedimiento, esta parte, y te las leo. A ver, voy. Dice, ¿no importa la edad, debe realizarse cada 15 o 28 días? Este tipo de tratamiento. Siempre es un hábito que tenemos que lograr para que las pacientes vengan más seguido, pero si es acné, la verdad que acné también, estoy tratando de que vengan cada 15 días. Esa es la verdad para ver una diferencia. Muchas gracias, Marita. Y no hay edad. Ya. María Fajardo te pregunta, ¿podemos aplicar en este tipo de rostros proteoglicanos?
¿Y si se podría ser aplicado con Dermapen, así combinar el tratamiento? Sí, perfecto. Con los glutaglicanos y el Dermapen, sí, es una manera de penetración de un producto muy conveniente para el envejecimiento. Sí, sí. Gracias, Norita. La siguiente pregunta es de Marcela Rosero. Te pregunta, ¿el consumo de café y el estrés puede alterar la melanina de nuestra piel y por ende ser causante de las hiperpigmentaciones faciales? Parte, pero no es el desencadenante primordial. Es estar al sol o estar mal del hígado, pero el café o todo lo del cigarrillo cambian las coloraciones de la piel, claro, pero es tan rico el café ecuatoriano, ¿no es cierto? Sí, Narita, eso tiene razón, es un pecadito. ¿Qué te iba a decir? A ver, Narita, María Delgado te pregunta, ¿ese ácido no necesita neutralizarlo? Hay una tendencia muy novedosa. Olvidarse de la palabra neutralizar. Va a ser difícil, pero no imposible. Se está hablando de, digamos, diluirlo con un hidratante que está dando muy buenos resultados, más que neutralizado, porque se neutralizaba con sustancias que cambiaban el pH de la piel, se volvían más alcalinas, como puede ser el bicarbonato de sodio o la leche de magnesia, o el agua. Y entonces se está comprobando que no enjuagarlos, pero sí regenerar la piel desde el ácido mismo, tiene unos efectos muchos para el rejuvenecimiento de la piel o el efecto del ácido, pero tiene que ser pH 3.5, no más bajitos. Este u otros ácidos. Muchísimas gracias, Norita. Esa es la última pregunta que teníamos en el chat. Chicas, ¿tienen alguna duda adicional? Ácido hialurónico, nuevamente. Sí, yo tengo una pregunta. Esos ácidos para un lugar muy, muy caluroso, un lugar de playa, ¿es recomendable o es mejor siempre en tiempo de invierno aplicarlos o no es tan agresivo pues como estamos acostumbrados a ver los ácidos que son bien agresivos? Norita, muchas gracias. Ya no se usan ácidos agresivos, ya sea para la ciudad o por la playa. En cuanto a la playa, no es preferible, si va a ir a tomar sol, hacer un peeling. Pero si vive en zonas calurosas y tiene que elegir el ácido, que el pH no baje de 3.5. Y que el ácido, el ingrediente, sea de los más humectantes y menos irritantes, o sea, de los que estamos nombrando hoy. Desde el mandélico tranexámico, el lactobiónico, la gluconolactona, y no me usen un glicólico en la playa o un o ácido retinoico, realmente es más complicado. Tiene que ser estos que son los peelings de verano que le llaman, son los más suaves. Los peelings de verano son los que también se usan para las zonas sensibles como las íntimas. Entonces nunca se van a equivocar. El lactobiónico es el más noble. Con el lactobiónico no me da sensibilidad. No se olviden de cuidar los pelos y colocar algún antioxidante en todo el rostro. Y como final, no se olviden de la protección solar. Y sepan que si están con color,
la paciente lo empieza a usar con más ganas, ¿no es cierto? Los BB Creams. Unos toques bastará. Y la última tendencia también, si la piel es muy sensible y necesita que no esté tan pesado con un protector solar, con una loción de hierbas descongestivas, una última bruma. No la retiran, o sea, no friccionan más. Va a quedar como una frescura extra en su protección solar. Dejo un ratito y continúo terminando. Todo lo que le dé confort y bienestar a las pieles es un bálsamo general para el estado de ánimo de la paciente. Excelente, Narita, muchísimas gracias por esa demostración. Tengo una consulta más de Doris Velázquez. Te pregunta, ¿qué tiempo hay que esperar para ver resultados? Buena pregunta. Uno quiere que los resultados verlos seguidos. Tienen que venir seguidos a la cabina, por lo menos cada 15 días, durante por lo menos un mes. Y ya ellas se hacen el hábito de usar en la casa. Todo avanza más rápido. Somos formadoras de hábitos, chicas. Entonces, todas las noches se van a sacar el maquillaje, les van a indicar hacer la espuma de limpieza o colocar lo que blanquear, y a la mañana vuelven a hidratar y vuelven a... La piel va respondiendo, o sea, continuadamente. Cuando hay algún hábito, una vez cada 28 días, o sea, es mínimo, pero tienen que hacer algo en la casa. Y si van a venir solamente una vez por año y no vas a avanzar nada a la casa, los productos por ósmosis no entran, hay que ponérselos a la piel. Sí, ahorita tienes muchísima razón. Jenny, ¿tienes la manita levantada? ¿Puedes suceder? Sí, porfa, una pregunta. A ver, en el tema de diluir, que sería en este caso como limpiar, ¿cierto? Ya. ¿Eso se lo puede hacer también con un tónico o de ley con un ácido hialurónico? Con un tónico. Y al final le aplicó un tónico de hierba, ¿cierto? Sí, el tónico que no sea astringente, que no sea irritante, ¿no? Alcohólico. Que no contenga alcohol prácticamente. Claro, claro. ¿Para malva? Sí. Malva, árnica, azuleno, manzanilla, aloe vera, tío. ¿Cuánto se escoge? Caléndula. Hay tantos descongestivos. Norita, ¿y en casa qué recomendaría usted en ese tipo de piel de la señora que tenía flacidez? En realidad, mi paciente está usando, porque no solamente es piel seca, sino... estamos en involución cutánea, está usando, además de la limpieza, que puede ser, como les dije hoy, podría ser una limpieza cítrica, o sea, que ya sea renovadora, está usando una crema que tiene furfuril, adenina, que es un antioxidante, hialurónico, y encima está colocando un suero que contiene argireline y leofacil, que son péptidos tensores. Entonces, está recuperando la piel, pero al mismo tiempo, o sea, con las manchas y con la hidratación y con el antioxidante, pero también de efecto tensor. Entonces, cuando se maquilla, queda todo más minimizado. Muchísimas gracias, Narita. Muy, muy buenos tus comentarios y en este caso tus protocolos. A ver, vamos a ver qué dice Jenny Reyes. ¿Puede hacerse la dilución con un tónico de magnesio? Manganeso. Magnesio.
La leche de magnesio es un alcalinizador. Entonces el pH, si el ácido tiene 3, la va a llevar a 7. Y cuando la piel está alcalina, no es tan bonita que cuando está ligeramente ácida. Por eso se está revirtiendo el concepto de la neutralización con el equilibrio enseguida de una, con un hidratante, ya la piel también se frena la acción del ácido. Muchísimas gracias. Y recupera con un hidratante, no con una leche de magnesia. Ahorita en ese caso, Ahorita en ese caso, entonces no sería. Mayra. Sí, en ese caso que la chica dijo de que se le pone leche de magnesio, en este caso no sería recomendable para una piel alcalina en este caso. Entonces, ¿verdad? La llevaría más a la resequedad. No sería recomendable para nada. A menos que sea una piel oleosa. Exactamente. Pero la piel oleosa, la mejor defensa contra cualquier infección es la acidez. Entonces, lo que yo quiero dejarlo todo en un pH ligeramente ácido. La piel como era. No quiero llevarlo a la alcalinidad, pero están pensando muy bien, me entendieron muy bien, eso me está gustando. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un pH 3.5, o sea, un ácido no muy agresivo. Para estos ácidos es muy mal esto. Le deja esa ligera acidez a la piel y no la me la alcaliniza, pero al mismo tiempo no me deja actuar, seguir actuando el ácido. Hidratando el lipo. En cambio, con la leche de magnesia tengo que desengrasar de vuelta para colocarle lo que quiero. Pero con los ácidos suaves. Me va a ir muy Muchísimas bien. Muchísimas gracias por esa lista. Y ante esta luz, de nada, mi vida. Mira, y ante estas luces no se olviden de usar el protector solar debajo del maquillaje, porque estas esta luz azul que tienen estas pantallas no nos va a cáncer, pero nos va a producir unas arrugas y unas manchas más que ninguno. Yo he tenido, por tanto que hice en la pandemia, tantos zooms, acá una mancha en la mejilla que la estoy combatiendo. Sí, ahorita en eso tienes mucha razón, porque ahorita con este asunto de la pandemia pasamos mucho tiempo en nuestros dispositivos, computadoras, iPads, claro, celulares, estamos muy expuestos. Y no solamente así, todo el día estamos con el celular acá, estamos con el celular acá, entonces las manchas también se producen acá. Ay, gracias, Doris. Mira, nuestra amiga de la me ha dicho algo. ¿Ves? Tienes una piel hermosa, Narita. A ver, la verdad, chicas. La verdad que no te conozco, pero gracias por el piropo, Doris. A ver. Pereira. Pris. A ver, tenemos que decir algo que aprendí en Ecuador. Son tus ojos que nos ven así. ¿Eh? Eso aprendiste aquí en Ecuador. Claro, acá no se dice eso. Ah, muy interesante entonces, Narita. Son los ojos de cariño entonces, ¿cómo se diría? Sí, son los ojos de cariño. Sí. A ver, tenemos una manita levantada, Narita, y es Victoria. Y creo que con eso terminamos ya por la noche. Victoria. Sí. Mira, Lady, mira el nombre de mi hija, Lady. Gracias. Narita, una consulta. La leche virginal. Sí, la leche virginal, ¿cuál es el mejor uso que se le puede dar? ¿Para la piel, más para la piel alípica o se la puede usar también en piel grasa? Fue la pregunta más difícil, no sé cuál es la leche virginal. ¿Puedo interrumpir un ratito? Yo tengo la piel, yo he usado la leche virginal y yo tengo la piel mixta con tendencia a grasa. A mí me fue
fatal con esa leche virginal, o sea, tengo mixta con tendencia a grasa y me fue fatal. Yo lo usaba como para desmaquillarme o limpiarme, pero vi que me estaba, no sé, me veía como más grasosa la cara, vi que me estaban saliendo granitos y esas cosas, entonces creo que era muy oleosa para mi piel. Y con el tema, claro, con el tema del tónico, yo no dije leche de magnesia, dije tónico de magnesio, y hay un tónico de zinc, que ese también es hidratante, que podría ser también para diluir, ¿cierto? Ah, miren, acá pude leer en el San Google enseguida, a ver si veo qué es. La leche virginal es loción natural cosmética que protege la epidermis y alivia la piel cansada y congestionada. Está hecha a base de tintura de benshui. Ah, qué propiedades humectantes y protector cutáneo. Bueno, no me dijo mucho. La tintura de benshui es un extracto hidroalcohólico, que se le atribuyen propiedades antisépticas, antihongos, cicatrizantes y acción calmante. Actúa como protector cutáneo. Es un fijador de esencias, claro, la tintura de benshui. Hay que ver, miren, la cosmética es como la cocina. Hay que ser un buen cocinero, no todos pueden hacer leches virginales y unas no ser tan irritantes que otras, porque por lo que dice, tiene una acción equilibrante, pero ya lo ves, en el caso de nuestra amiga le irritó. Yo no las conozco, pero me prometo para la próxima ver para ver de qué se trata eso. La voy a averiguar. Gracias, Norita. ¿Sí? En la próxima se los contesto. Porque me dejaron con la duda. Yo también voy a hacer. Mándale con Ivón una leche virginal. Sí. Mándale con la Ivón. Por eso digo, voy a consultarle a Ivón mismo qué es eso. Ella a lo mejor lo sabe. Entrar, dije, que la próxima no, clase ya les tengo el dato. Sí, porque sí, por yo benjuí lo utilizo en cambio para desinfectar la herida y colocar la funda de colostomía de mi esposo. Y se hace sí, con una piedra y es una tintura. Sí, el benjuí es una tintura. Y por eso, qué raro, si es antiséptica para una piel grasa tendría que haber servido, pero le hizo fatal. Pero dicen que en cambio Cleopatra utilizaba para las anti-envejecimiento. Pero no sé en qué porcentaje. Yo también sí he utilizado la leche vaginal, bueno, mi piel es grasa, igual también me ha ido súper bien, súper, súper bien, es excelente en mi piel. Tal vez sean las tasas, o sea, ¿viste? La formulación de cada marca. Puede ser. Acá. Y bueno, el tema es como la canción que cantábamos de chica, Teresa es muy buena, pero a mí no me ha curado. O sea, tachín, 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 así era la canción, no sé si allá se escuchaba, pero el tema es depende, pero seguramente según la marca y seguramente con que esté mezclado o porque a lo mejor es un poquito de esto con otra cosa, no sé, pero interesante, ¿eh? Ahora me dejaron a mí con una inquietud como alumna. Ah, también voy a hacer la consulta sí, respectiva y tal vez la profe de ustedes que ya en su pensum vieron que tiene incluida la clase de química cosmética, entonces ella debe ser la persona adecuada para hacer esta consulta, porque ella es la que elabora fórmulas magistrales, claro. Así que esa ella debe saber, así que voy a hacerle la consulta. Claro, pues yo sé bastante, pero soy cosmetóloga y puedo no saber todo, pero no estoy todo. Muy bien, chicas. Bueno. Les agradezco. Qué gusto, eso. La verdad, estar con ustedes en el día de hoy. Sí, nos vamos a ver, hay otras dos clases más que van a tener conmigo, otra es la piel sana, pero también las lesiones elementales, primarias, secundarias, y también tenemos el acné, que es tanto lo que más nos da de trabajo en el gabinete, ¿no? Que tenemos el acné, pero a un nivel de lo que hace el médico y lo que hace la esteticista. Exactamente, así que Norita nos va a acompañar por unas clasecitas más, así que aprovechen, pregunten y disfruten sí, las clases que como ven con ellas son dinámicas. Así que chicas, les agradezco por su compañía. Sí, Norita, por muchísimas gracias. Igual como siempre les digo a mis profes de Argentina, a descansar porque ya son las 11 de la noche. Sí, porque así es que medianoche. Chicas, muchísimas gracias. Sí. Así que chicas, gracias, una muy buena noche. Nos estamos viendo la siguiente semana y la clase se la subo hoy el día de mañana para que la puedan revisar. Que tengan una excelente noche. Norita, descansa. Nos estamos viendo la próxima semana contigo.